El gobierno autonómico impulsará el modelo educativo de Castilla y León para consolidarlo a nivel internacional por medio de políticas vertebradoras y de diálogo con la comunidad educativa. En este sentido, la consejera de Educación ha anunciado mejoras en el empleo. En breve comenzaremos las negociaciones con los sindicatos para, dentro del marco de la función pública de la Junta de Castilla y León, implantar progresivamente la jornada de 35 horas a nuestros docentes. En la presentación del curso 2019-2020, Lucas ha subrayado el número de estudiantes que hay en la comunidad. El número de alumnos se acerca a los 348.000 frente a los 346.882 del curso precedente, es decir, 1.105 alumnos más que el curso precedente. Así pues, es una circunstancia en una comunidad como la nuestra que creo que debe calificarse como de muy buena noticia. Este curso también hay más docentes, 34.209, 132 más que el curso anterior. Y es que el sistema educativo de Castilla y León jamás habría alcanzado las altas cotas de calidad de que disfruta de no haber sido por lo que considero la joya de la corona del sistema educativo, que son sus docentes. Rocío Lucas ha destacado el valor de planes y programas como la mejora de lenguas extranjeras, las bibliotecas escolares 2030 y las ayudas al estudio como el Releo.